La idea del Indie Fest nace con el objetivo de crear un festival que tenga una identidad nacional. La idea era no generar solamente una fiesta, sino una experiencia en la gente, que deje un concepto y un recuerdo en los asistentes, ¿no? Basarnos en tres ejes. El primero, musical. Forbeats cree en la música electrónica como medio para utilizar y entretener al público. Línea que abarca desde el house hasta el techno en sus variantes más vanguardistas. El tema ambiental que se trató en el Indie Fest fue el cambio climático, cómo estaba afectando en el Perú. También tuvimos el Eco Art, que fue un concurso responsable con el medio ambiente, donde se exponen 5 esculturas hechas a base de botellas plásticas reusadas. Concientizar a los asistentes en el tema de reducción de emisiones, tuvimos el Yo Contribuyo. Si tú llevabas en un carro con la máxima capacidad de ocupantes, tu carro entraba a un sorteo para ganarte distintos premios. Y esto tenía como fin disminuir las emisiones en el Indie Fest, ¿no? Lo principal es que tenías un escenario que era la playa, ¿no? Ese era el escenario principal de todo el evento, ¿no? Es una ingresada y te ibas para la mano derecha y te ibas al Indie Stage, ¿no? Que permanece como un escenario semicircular, ¿no? Con un VIP al frente. La idea es que el sol es el protagonista, ¿no? Y en el medio encontrabas la Chacana Bar, que era una chacana, un bar, donde había un DJ, los ciudadanos DJ nacionales, con el techo en forma de chacana, iluminada con tubos LED, que tenía la vista al mar al frente, ¿no? La chacana es el eje central del evento, ¿no? Porque al lado izquierdo uno continúa y llegas a la boca de la luna.
Fue La Chacana, hecha por Cami Chan. El segundo puesto fue La Representación del Huiracocha, o de Mis Giras. Y el tercero fue La Puerta del Sol, hecho por Walter Serrano. La idea es trabajar con elementos que identifiquen nuestra cultura. San Pedrito encima, Charlie.